Nueva semana de entrenamiento para Deportivo Cuenca, cuando comienza la cuenta regresiva para su participación en la Sudamericana el próximo martes 13 de febrero. Este lunes se realizó práctica de fútbol en espacio reducido, con varios equipos que se proyectan como el plantel titular. Bien, estamos trabajando de buena forma, más que todo pues, mentalizados en hacer lo que el técnico quiere para poder lograr bien en los partidos de preparación y de copa. Creo que estamos haciendo una buena práctica, entonces de seguro vamos a empezar bien el torneo y vamos a dar una buena presentación también el día de hoy. Sí, no, por eso son los entrenamientos, para poder ir conociéndose entre todos y más que todo pues poner en práctica cada uno de sus juegos y así pues que el Deportivo Cuenca en general pues se maneje bien dentro del campo. Se va entendiendo de a poco el propósito de Aníbal Villeri y así se logra formar un equipo compacto. Sí, igual el profe creo que está conociéndonos a todos, viendo variantes para poder ver lo mejor para el equipo. Entonces, uno tiene que seguir trabajando. En general creo que estamos trabajando para eso, para ponerse en un puesto, para poder tener la oportunidad de estar dentro del campo. Pues y bueno, creo que estamos por buen camino. Siempre va a ser bueno tratar de dialogar con los compañeros, tratar también de dialogar con el técnico para poder conocerlos y poder poner en práctica pues cada uno de nuestros conocimientos. Yo creo que estamos por buen camino, como le digo, pues estamos entendiendo la idea que el técnico quiere. Peleando ese puesto en la titularidad, Quiñones tiene fuerte competencia como lo es con Jonathan Cruz, Marco Mosquera y en recuperación estará Diego Gervés. Sí, yo creo que todos son unos jugadores. Cada uno trabaja pues, para poder estar. Yo creo que en general pues todos nos preparamos para eso. Entonces, el que tenga la oportunidad de jugarlo de seguro lo va a hacer bien. Y bueno, el que esté afuera pues tendrá que apoyar al compañero. En general el grupo está haciendo eso y hay una linda lucha por poder estar dentro del campo, ¿no? La idea es ser un equipo rápido y por ello se pide la atención de todos los jugadores del Deportivo Cuenca durante los 90 minutos. Estefanía Álvarez, Deporte TV. Yes, yeah.